Hola. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes aquí. Al otro lado serán buenos días, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo ciclo de La Hora Violeta. Comenzamos hoy este nuevo ciclo. Y de alguna forma os quería dar las gracias por estar aquí en el día de hoy. La meditación que he elegido hoy para empezar es una meditación que habla de amor. Es solo amor. Y es una simbiosis y una comunión entre la Madre Tierra y el ser humano. Estáis viendo, ya os lo dije antes del verano, que a partir de octubre habría muchas movidas, han empezado antes. Y un saludo muy, muy cordial a México por todo lo que está viviendo. Y esta meditación va dedicada a México. Y al final haremos una gran invocación, como somos tantos, porque aquí está llena la sala, pero hay mucha gente por internet. Todos juntos, esa fuerza para que vaya a México y que puedan hacer su proceso lo más conscientemente posible. Nada, os deseo una buena hora violeta, solo amor, y la próxima hora violeta es el 25 de octubre, acordaros, el 25 de octubre, la hora violeta, y el domingo, este domingo, tenemos un nuevo capítulo de Volviendo a la Esencia, de 10 a 2. Los que quieran venir, estaremos aquí 4 horitas para trabajar este séptimo taller de Volviendo a la Esencia. Nada, que disfrutéis mucho, tanto como yo preparándola, y espero que después pues salgáis de aquí llenos de amor, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bueno, por si no me conocéis, soy Javier Pedro, me he cortado el pelo, pero soy Javier Pedro, soy el mismo, ¿eh? Con el pelo más corto y con 12 kilos menos, pero soy Javier Pedro. Puede gustar o no puede gustar, pero eso ya no depende de mí, depende de vosotros. Bien, vamos a empezar. Apagamos la luz. Vamos a cerrar los ojos. Cerramos 3 veces. Cerramos los ojos y respiramos 3 veces profundamente. Conectamos con nuestro yo superior. Y comenzamos. Visualizamos nuestro tubo de luz, que es un tubo azul cristalino que va descendiendo desde 5 metros por encima de nuestras cabezas, y lo haremos descender con cada respiración consciente hasta que veamos cómo este tubo de luz corta por debajo de nuestros pies, como si estuviéramos dentro de un cristal de cuarzo transparente. Y ahora que estamos dentro de ese tubo de luz, vamos a hacer una inspiración larga y profunda. Y conforme entramos aire en nuestro cuerpo, entramos en tranquilidad y paz interior. Y al exhalar, soltamos nuestros problemas y tensiones de cada día. Inspiramos de nuevo, tranquilidad y paz interior, retenemos un poco el aire y al exhalar soltamos nuestras preocupaciones,
y relajamos nuestra mente con cada respiración consciente. Inspiramos de nuevo y respiramos paz y armonía. Retenemos en nuestro interior el aire y al exhalar dejamos ir la rabia y las tensiones que llevamos acumuladas en nuestro interior. Nos sentimos en paz con nosotros mismos. Inspiramos de nuevo amor y armonía con nuestro entorno, con nuestra ciudad, con nuestros vecinos, con nuestra vida diaria. Retenemos el aire y al exhalar nos sentimos en paz y armonía con nuestro entorno. Inspiramos de nuevo amor y armonía con las plantas, la naturaleza, con los bosques y con las selvas de este planeta. Inspiramos amor y armonía con los animales, con los mares, con los ríos. Retenemos el aire y al exhalar soltamos los miedos e inquietudes que tenemos en relación a nuestro planeta. Sentimos cómo el planeta se va sanando a sí mismo, transformándose de dentro a fuera. Inspiramos de nuevo amor y armonía con el planeta, con los montes, con los barrancos, con los desiertos. Retenemos el aire y al exhalar dejamos ir el miedo, el temor o el malestar referido a nuestro planeta. Y ahora visualiza o imagina cómo desde tu coxis empiezan a crecer unas fuertes raíces que descienden a través de tus piernas y por la planta de tus pies y se introducen hacia el centro de la tierra. Esas raíces te van empoderando con cada respiración consciente. Visualiza o imagina cómo estas raíces cada vez más fuertes y poderosas se introducen cada vez más profundamente hasta el mismo centro de la tierra, donde quedan fuertemente ancladas. Son unas raíces fuertes y vigorosas que te mantienen unido con el centro del planeta, donde está un cristal que vibra en amor incondicional permanentemente. Visualiza ahora cómo desde la punta de estas raíces sube una preciosa luz dorada brillante que asciende desde el centro mismo de la tierra y a través de la planta de tus pies, asciende a través de tus piernas y caderas, pasando por el coxis y toda la columna vertebral. Siente esta activación ahora, respirando lenta, suave y conscientemente. Visualiza cómo esta luz asciende ahora por tu garganta y sube alcanzando tu chakra corona. Visualiza cómo este rayo de luz dorada brillante asciende rápidamente hacia el mismo sol central de la galaxia, conectándote con el sol central y con todos los códigos
para conectar tu yo superior, tu alma y tu personalidad. Ahora, visualiza cómo esta luz dorada vuelve del sol central hacia ti y vuelve a entrar por tu chakra corona. Se introduce en tu cabeza, llenando de luz dorada y de códigos toda tu cabeza, tus ojos, tus pómulos, tu boca, tu garganta, tu pecho, hasta que sientas que esta luz dorada llena por completo tu corazón de luz. Ahora, respirando lenta, suave, profunda y conscientemente. Visualiza cómo en tu corazón ahora están unidos los dos rayos de energía dorados, el que asciende de la tierra y el que desciende del sol central, y se está empezando a formar un bellísimo diamante de color dorado que comienza a girar lentamente, a girar muy lentamente en el sentido de las agujas del reloj, despidiendo bonitos rayos de luz brillante con todos los colores del arco iris. Visualiza los colores del arco iris. Y visualiza cómo este diamante va girando cada vez más rápido, hasta convertirse en un potente faro de luz brillante que inunda desde tu corazón todas las células de tu cuerpo físico. Tus células ahora brillan felices y contentas y te sientes totalmente lleno de energía con cada respiración consciente. Y ahora siente que hay un cambio de frecuencia y visualizas cómo esta luz brillante llena todo tu cuerpo físico. Desde el centro de tu corazón, te ves lleno de esta luz dorada brillante y poco a poco visualizas cómo esta luz va saliendo del cuerpo físico como potentes rayos que envuelven todo tu cuerpo y van llenando tu aura de esta preciosa luz brillante que ahora abarca todos los colores del arco iris. Te visualizas envuelto desde el interior de tu corazón y sintiendo como todo tu aura se llena de luz brillante con todos los colores del arco iris, respirando lenta, suave y conscientemente. Visualiza cómo tu cuerpo físico y tu aura brillan ahora con la misma luz brillante, con la misma energía, con la misma frecuencia. Y ahora voy a pediros que visualicéis a la Madre Tierra como si apareciera justo delante de vosotros. Justo delante de vosotros visualizáis a la Tierra totalmente rodeada de su atmósfera. Visualízalo con el máximo detalle que puedas. Visualiza los círculos polares, el polo norte, el polo sur. Visualiza los continentes. Visualiza los océanos. Visualiza cómo va girando esta Madre Tierra delante tuyo y vas viendo las islas, los continentes, los mares. Visualiza ahora las nubes. Observa ahora, por ejemplo, solamente todo lo que puedes ver con detalle del hemisferio norte, la parte norte de la Tierra. Siente la viva, brillante, clara,
transparente. Observa ahora el ecuador, la parte central del planeta. Y siente cómo esta luz ahora hace que brille el hemisferio sur. Y siente cómo la Tierra cada vez se va autosanando y va siendo más clara, más limpia, más transparente. Y cuando tengáis la imagen de la Tierra limpia, clara y transparente delante vuestro, de vuestro corazón, visualizáis cómo emerge un rayo de luz brillante, como si fuera un rayo láser de color dorado, que se proyecta a través de los brazos, sale por las palmas de vuestras manos directamente al centro de la Madre Tierra. Este rayo láser de color dorado ilumina directamente ahora el mismo núcleo del planeta, entrando en comunión la humanidad, los reinos y la Madre Tierra, en un acto donde solo hay amor. Visualizamos cómo esta luz brillante que irradiamos ahora al centro mismo del planeta, poco a poco va iluminando el núcleo de la Madre Tierra. Visualizamos cómo esta luz brillante va iluminando las capas del interior del planeta, llenándolo de luz brillante dorada desde el centro y abarcando capa por capa, respirando conscientemente y entrando en comunión con el planeta. La luz brillante dorada sigue ascendiendo lentamente desde el interior del planeta y tú vas visualizando como todo el interior de Madre Tierra está ahora lleno de luz brillante dorada. Y esta luz dorada se transforma ahora, por arte de alquimia, en todos los colores del arco iris. El planeta está lleno de luz brillante, arco iris en su interior. Ahora visualizamos cómo esta luz brillante emerge desde el centro de la Tierra con enormes rayos de luz brillante hacia afuera. Visualiza cómo estos potentes rayos de luz, arcoíris, brillantes, emergen por los polos, emergen por los océanos, emergen por los continentes, emergen por las grandes cordilleras del planeta y van siendo sanadores y equilibradores a través de la energía que vibra en todo el universo, a través del amor incondicional que ahora emerge del centro y que envuelve la superficie de nuestra Madre Tierra, sintiendo cómo esta luz arcoíris va saliendo de abajo hacia arriba, por los polos, océanos, continentes y grandes cordilleras de Madre Tierra. Ahora. Esta luz arcoíris que solamente vibra en la frecuencia de solo amor, ahora emerge en las ciudades. En todas las ciudades del suelo sale esta luz y brota esta luz arcoíris en las ciudades y los pueblos de este planeta. Esta luz arcoíris emerge ahora en nuestro país de México y empieza a equilibrar poco a poco toda esa zona
con el máximo amor que esta luz y el lugar lo permitan. Todo el planeta está lleno de rayos de energía brillante, emergiendo directamente desde el corazón central del planeta. Todo el planeta está brillando con esta luz brillante que nace directamente desde nuestros corazones, siendo la unidad con el todo. Y en esta unidad solamente hay una frecuencia, una vibración, solo amor. Visualiza ahora cómo esa luz de energía brillante arcoíris limpia las energías densas de las ciudades, los pueblos y las aldeas. Visualiza ahora cómo esta luz de energía brillante ilumina ahora a todos los seres que habitan en todos los pueblos, ciudades y aldeas, a todos los seres, desde el reino mineral hasta el ser humano, limpiando, equilibrando, transmutando y sanando las energías densas de hombres y ciudades, convirtiéndolas por arte de alquimia en energías limpias a través de esta luz arcoíris que solamente vibra en amor. Visualiza ahora cómo esta luz brillante inunda y llena a todos los seres humanos, a todos. Visualiza a todos los seres humanos brillando con esta poderosa luz arcoíris, transmutando ahora sus emociones y acercándose a su yo superior, con un contacto más consciente. Visualiza cómo esta energía brillante que vibra en la frecuencia de solo amor limpia las energías de las selvas, los bosques y las praderas. Regenera superficies asoladas por huracanes, por terremotos, por incendios, por sequías. Donde había cenizas, ves ahora crecer la hierba y las flores. Donde había rocas y arena, ahora puedes ver praderas y verdes valles. Vemos cómo bosques y selvas de la tierra se van llenando de esta luz brillante y se van llenando de vida con animales de todas razas, aves, insectos, flores, cristales. Y donde solo había humo y ceniza, ahora vuelve a haber vida a través de esta energía que siembra, que proyecta y que transforma todo en amor, solo amor. Visualiza cómo esta energía arcoíris va calmando a la tierra para que sus movimientos, que son necesarios, no sean tan agresivos, sean más sutiles, más armonizados. Eso lo conseguiremos si armonizamos nuestros miedos. Visualiza ahora las nubes en el cielo,
Visualiza cómo esas nubes se van transformando en lluvia. Vemos caer lluvia en el lugar donde no hay, donde no llueve, donde falta agua. Vemos caer la lluvia literalmente. No estamos pidiendo lluvia, estamos viendo cómo la lluvia cae. Y conforme va cayendo esa lluvia, vamos viendo cómo se forman riachuelos que recorren la superficie del planeta, envueltos en luz brillante arcoíris. Y conforme corren por la superficie, van limpiando, sanando, equilibrando y transmutando las energías de la superficie del planeta. Visualiza cómo todos los bosques se llenan de luz brillante arcoíris. Visualiza ahora cómo los torrentes, los arroyos y los ríos están limpios, con aguas limpias y cristalinas y transparentes, brillando con la luz de energía brillante arcoíris, donde los hombres y animales pueden beber de nuevo en los ríos. El agua es de nuevo la vida del planeta. Y ahora visualiza cómo esta luz brillante se propaga muy rápidamente desde los polos a través de los océanos del planeta hacia el ecuador. Visualiza cómo esta luz de energía brillante va iluminando océanos, mares y lagos del planeta. Los grandes océanos van limpiando la polución de todo el planeta, de toda la superficie. Las aguas van siendo más limpias y cristalinas y vemos de nuevo cómo florece la vida en todos los mares. Hay peces de todos los colores y tamaños. Las aguas son limpias y cristalinas a través de esta energía arcoíris que va brillando en todos los mares y aguas de la Madre Tierra. Los océanos y los mares del planeta están limpiando, transmutando, equilibrando y sanando las energías de Madre Tierra. Visualiza ahora cómo ballenas y delfines nadan en los océanos, saltando y dando grandes volteretas en el agua. Grandes zambullidas. Van jugando alegres las ballenas y delfines y están llenos de luz brillante. Están llenos de esta energía brillante sanadora en la que la frecuencia es solo amor. Visualiza ahora como unos delfines se van acercando hasta ti, unos cuantos, tres o cuatro, y te invitan a entrar en el agua con ellos para que juegues. Entra dentro del agua y siéntete acompañado por estos delfines que van a emitir un potente rayo brillante de luz que te mantiene unido a ellos. Ahora te permites compartir tu energía con ellos nadando, para que con sus sonidos y con su solo amor hagan contigo una sanación consciente de tu personalidad, tu cuerpo físico, mental y emocional, respirando lenta, suave, profunda y conscientemente. Visualiza cómo los delfines te llevan ahora a alta mar
y te sumergen en el agua. Después vuelven a sacarte a la superficie para que puedas compartir con ellos sus energías. Visualízate ahora jugando con ellos, soltando tu niño interior, nadando con ellos, saltando con ellos, sumergiéndote con ellos, mientras ellos hacen una sanación holística en tu personalidad para que se acople a tu alma, en la frecuencia llamada solo amor. Siente cómo te sumergen de nuevo a toda velocidad y cómo sales de nuevo saltando a la superficie como si fueras uno de ellos. Ahora puedes permitirte sentirte uno con ellos, respirando lenta, suave y conscientemente. Ahora los delfines te van a hacer un regalo. Déjate llevar por ellos. Son seres multidimensionales que quieren agradecerte lo que estás haciendo por el planeta y por Madre Tierra y por todos los seres que habitan en él en este momento. Visualiza cómo te miman, cómo te llevan, cómo te acarician, cómo te hablan con sus sonidos especiales sanadores. Te tranquilizan, te sanan. Deja que transmitan sus energías y su sabiduría multidimensional en este momento para relajarte y sentirte cómo fluye dentro de ti la energía de los delfines. Es el momento de recibir tu regalo, aquí y ahora. Acéptalo, es tuyo, es personal. En silencio lo vas a recibir, el regalo para que tu alma haga lo que vino a hacer, cargado con la frecuencia de solo amor. Abre tus manos y recíbelo ahora, en silencio. Y ahora los delfines nos llevan a una playa paradisiaca de finas y suaves arenas, rodeadas de palmeras, aves exóticas y animales maravillosos. Visualizamos cómo los rayos de luz brillante arcoíris siguen fluyendo del centro de la Tierra, llenando todo lo que podemos contemplar en esa playa de luz brillante. Respirando lenta, suave y profundamente, conectamos con esta playa en la frecuencia de solo amor. Y ahora que estamos en esa playa, visualizamos cómo la luz brillante arcoíris sigue subiendo hasta las nubes, llenando ahora la luz arcoíris la atmósfera de nuestro planeta, la atmósfera de luz brillante, y siente cómo la frecuencia va cambiando, se va equilibrando, entrando en simbiosis la Madre Tierra, los reinos y la humanidad.
y conforme esta luz brillante sigue ascendiendo hacia lo más alto de la atmósfera de este planeta, nosotros sentimos como vamos ascendiendo, ascendemos con la luz hacia las nubes, como si perdiéramos peso, dejando el cuerpo físico en la playa y ascendiendo nuestra alma, como si fuera una pluma al viento, hacia las nubes, que se vuelven brillantes a nuestro paso. Seguimos ascendiendo hasta la misma capa de ozono. Y conforme alcanzamos esa luz brillante y la capa de ozono, vemos cómo ésta se va cerrando cada vez más, más rápido, hasta quedar cerrada y totalmente sana en sus niveles normales, restaurando la capa de ozono por esta luz arcoíris que vibra en solo amor. Y seguimos ascendiendo hasta salir de nuestra atmósfera terrestre, ahora, como si fuéramos plumas al viento. Desde ahí arriba podemos ver al planeta envuelto de una energía brillante con todos los colores del arco iris. Es como si la Tierra cantara con esos colores solo amor. Vemos cómo esta luz arcoíris comienza a girar cada vez más rápido en el sentido de las agujas del reloj, y conforme va girando, esta energía brillante se transforma ahora en dorada. La luz arcoíris, girando muy rápido, se transformará en una luz dorada brillante y potente. Siente cómo esa luz se va transformando ahí arriba, y cómo ahora toda la Tierra se envuelve y se ve envuelta de esta luz dorada brillante. Esta luz sigue ascendiendo hasta llenar toda la atmósfera de la Madre Tierra. Visualiza a la Madre Tierra ahora de un precioso color dorado brillante. Visualiza la atmósfera de la Tierra llena e impregnada de este color dorado brillante. Este color está emitiendo la energía de solo amor ahora. Visualiza cómo la luz del planeta es cada vez más intensa, es cada vez más fuerte, es cada vez más brillante y es cada vez más poderosa, al norte, al sur, al este y al oeste. Visualiza ahora cómo desde el mismo centro de la Tierra, desde el núcleo, emerge una fuente de luz dorada brillante, cada vez con más fuerza, con más brillo y cada vez más arriba hacia la atmósfera, uniendo lo que está arriba y lo que está abajo de una hermosa, potente y transformadora luz dorada. Visualiza cómo esta luz se expande desde el centro mismo de la Tierra, como si fuera una explosión de energía de luz brillante dorada, que sale en enormes círculos concéntricos de alta frecuencia, desde el centro de la Tierra hasta el límite de nuestra galaxia, como si fueran ondas de luz, sonido y color, que salen del centro de la Tierra, se van expandiendo en círculos concéntricos hasta que llegan al mismo sol de nuestra galaxia. Visualiza cómo esta luz viaja a enorme velocidad, pasando por los planetas del sistema solar. Siente cómo esta luz que nace de nuestros corazones y se activa dentro de la Tierra, ahora se expande como si fuera efecto dominó, desde la Tierra hacia nuestro sistema solar, hacia nuestro sol.
si entre como esta luz que estamos emitiendo, en el que vibra solo amor, está ahora llegando a toda la galaxia y al final a todo nuestro universo. Siente cómo esta energía ahora se proyecta desde dentro de la Tierra hacia lo más externo, impregnando esta luz de solo amor desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y nosotros viajamos con la luz. Al principio pasamos por los planetas del sistema solar. Y de repente estamos quietos, ahí en el cosmos, flotando. Vemos pasar delante de nosotros, como si fuera una gran película, todas las galaxias, los sistemas solares de nuestro universo, llevando la luz dorada con nosotros al resto de la galaxia, sintiendo que todo es uno y que todo ahora es amor. Siente como flotando en ese cosmos, estás viendo como si fuera una enorme película, una gran película, la unidad con todo y con todos, esa misma luz que sale del corazón de la Tierra y de tu corazón, está ahora vibrando e impregnando todo el universo, todas las galaxias, todos los sistemas solares, todos los planetas, todos los corazones, todos los reinos, toda la Tierra. Visualiza cómo todo el universo ahora está bañado con la luz dorada brillante que emerge directamente del corazón del planeta y de nuestros corazones, y ahora podemos sentir cómo cada uno de nosotros es ahora uno con todos los demás seres del planeta, es uno con el planeta, es uno con todos los planetas y estrellas de este universo, y es uno con el universo, porque todo ahora está vibrando en una sola energía, solo amor. Y ahora cambia la frecuencia. Y ahora sentimos la voz del universo. Y ahora somos la unidad con el todo. Y desde esta posición y con este sentimiento de unidad con el todo, llevamos la mano derecha sobre nuestro corazón y la mano izquierda encima de la derecha para anclar dentro de nosotros esta energía universal, para que ya para siempre permanezca en nosotros ahora. Siente en esta unidad cómo todo se activa en tu corazón y cómo recibes lo de arriba abajo y cómo lo de abajo se conecta con lo de arriba. Y ahora puedes sentir el amor en tu interior, el amor que se derrama como si fuera una fuente de luz desde el corazón hacia todo y hacia todos. Desde este estado de energía pura y neta, podemos pedir y permitirnos ahora, con esta pureza en la que estamos, visitar, amar, perdonar, sanar o pedir perdón. O podemos simplemente conversar con nuestros seres queridos o con aquellos con quien sintamos que tenemos alguna cuestión pendiente. Ahora, centrados en nuestro corazón, tenemos la oportunidad de ponernos en contacto con aquellos a quienes queramos expresar nuestro amor, nuestro perdón, nuestra curación, siempre de acuerdo con la ley del libre albedrío. Ahora pues, tómate unos minutos en silencio y contacta con aquellos seres con los que sientas que debes compartir este momento, tanto para sanar, para pedir perdón, para conciliar, para perdonar
o simplemente para hacerle saber que le amas sin condiciones. Es tu momento, en silencio, conecta con aquellos seres que ahora, por el amor que tienes en tu interior, quieres conectar para decirles cualquier cosa, cualquier cuestión pendiente, o simplemente decirles que los amas, que le amas, que la amas. Ahora es tu momento, en el más estricto y profundo silencio. Mientras tanto, estás tú emitiendo este acto de amor, todos los guías y seres de luz van cantando mantras para elevar la frecuencia de este momento en solo amor. Mientras seguimos conectando con los seres queridos que habéis elegido para conectar en este momento con ellos, en solo amor, damos al Padre las gracias por este momento especial y vamos regresando a nuestro planeta, primero pasando por las planetas y las estrellas lejanas y vamos descendiendo poco a poco en nuestra alma hacia nuestro cuerpo físico, atraídos por el lugar donde estamos haciendo este acto de amor, a nuestro templo físico. Vamos pasando por estrellas, por planetas, por galaxias, hasta que podemos ver el sol, nuestro sol, y cómo vamos viendo cada vez más grandes los planetas de nuestro sistema solar. Poco a poco vamos acercándonos a la Tierra, atraídos como si fuéramos un imán a nuestro cuerpo físico, acercándonos lentamente a la atmósfera terrestre. Visualizamos Europa o el lugar donde te encuentres y vas poco a poco volviendo a tu templo físico, a tu templo divino, a tu aquí y ahora, respirando lenta, suave y profundamente. Y ahora respirando lenta, suave y profundamente, siéntete enraizado en el núcleo de la Madre Tierra y siente cómo Gaia te da las gracias por estar aquí. Te da las gracias por tu encarnación, te da las gracias por tu amor y te da un pequeño mensaje para el momento en que estás viviendo como ser humano y como humanidad. Y Gaia te dice así: sed bienvenidos. Este es el momento de que seáis ya conscientes que es el momento de vuestro regreso del Cristo. Es el momento de que la luz crística regresa a la Tierra. Este despertar crístico está renaciendo ahora en cada uno de vosotros. Ahí, en vuestros corazones, donde tenéis vuestras manos, ahí está iniciándose el Cristo, integrándose el don de convertiros en facetas del Cristo colectivo. También os convertiréis en una gran fuerza de la mente colectiva cósmica a partir de conectar con vuestra humanidad
y cambiar poco a poco vuestro sistema de creencias de la conciencia de masas de la tercera dimensión. Vuestro principal enfoque tiene que ser el de limpiar y nutrir la tierra, volviendo a ser una maravillosa expresión del amor divino y luz que ahora estáis viviendo en armonía con las leyes del universo y de la creación. Las energías de la fuerza cósmica vital que están siendo atraídas del sistema solar son muy fuertes, muy potentes, muy claras. La Tierra, desde el Sol central, ya ha alcanzado el máximo nivel que la humanidad puede soportar e incorporar en su presente estado y forma. La humanidad está soportando ahora un salto cuántico, un gran proceso de transformación y evolución. La progresión del cosmos ya no puede esperar más a que se produzca el próximo giro de la espiral, que os conducirá a un contacto consciente con vuestro Sol y vuestra galaxia. Están tocando, pues, a su fin, muchos grandes y pequeños ciclos en vuestra Tierra. Están tocando a su fin muchos ciclos en el sistema solar y en vuestra galaxia. No importa lo que suceda, no os afectará si permanecéis en el punto de quietud del corazón, como estáis ahora. Pero es imperioso que os preparéis para acomodar el máximo flujo de esta energía, liberando, sanando y aclarando viejos desequilibrios y patrones celulares. Sí, hermanos, es el regreso de la luz crística a la Tierra, pero renaciendo en cada uno de vosotros, integrando vuestro don, os convertiréis en ese Cristo colectivo que estáis buscando y que siempre estuvo en vuestros corazones. Y ahora relajad vuestras manos. Y a través de la planta de vuestros pies comenzará a emanar una energía muy pura, sentidla. Es el amor divino de la Madre Tierra que comenzará a penetrarte ahora por la planta de tus pies. El amor divino emanando a la Tierra a través de tus raíces, hasta que cubre y alimenta tus chakras inferiores. Ahora, siéntelo. Del primero al tercero, siente cómo recibes esa energía pura y de alta frecuencia de solo amor, que va activando, cubriendo y alimentando tus chakras inferiores. Del primero al tercero. Siente cómo esta luz, que ahora está impregnando una parte de tu ser a través de las raíces, vibra en esta frecuencia, solo amor, ahora, activando, alimentando y cubriendo tus tres chakras inferiores. Siente cómo te eleva, cómo te transporta al punto de armonía suficiente, a ese punto cero. También ahora esa hermosa energía entra por la base de tu columna vertebral, cubriendo de amor desde la base hasta el tercer chakra. Una vez sientes que se estabiliza esta corriente de vida y amor que está emitiendo para ti Madre Tierra, esa energía de amor divino ahora alcanza tu cuarto chakra, inundando de amor tu corazón,
ahora. Siente cómo te activas. Siente cómo hay un terremoto por debajo de tus pies y cómo todo se va activando en esta energía que solamente te dice solo amor. Una vez has afianzado esta corriente, seguimos llevando el amor hasta el corazón y comenzamos a traer desde arriba la luz creadora hasta la mente sagrada y el corazón, unificando mente y corazón en este hermoso momento en el que solo hay amor. Esta luz es la luz del divino masculino que podemos visualizar ahora que procede del sol y que desciende del sol central, entrando ahora por nuestra coronilla, que es la puerta de entrada de nuestro yo superior. Siente cómo esta luz sagrada ahora desciende del sol central y se funde en tu cuarto chakra con el corazón de la Madre Tierra, uniendo el masculino divino con el femenino. Siente esta fusión de amor-luz, cómo se activa en tu cuarto chakra, de tal modo que podemos difundir esa amor-luz por el resto del cuerpo y luego enviarlo al mundo, a nuestro planeta, ahora, respirando conscientemente y proyectando la luz que tienes al lugar donde crees que hace falta. Toda esa luz para los hermanos de México, ahora, en cualquier lugar donde estés. Siente esa fuerza. Siente el poder del uno. Siente el poder del amor, solo amor. Y ahora volvemos a esa playa paradisiaca, sintiendo las olas, y hay unos pasos en la arena, alguien que se acerca en este momento donde todo es amor. Cada vez lo sentimos más cerca. En este momento de solo amor, y con su túnica blanca impecable, aparece para estar con nosotros el Maestro Jesús. Sentimos el amor de su corazón al nuestro y dejamos que su mirada penetre en la nuestra ahora. Todo se llena de energía naranja, el amor del servicio, solo amor. Él simplemente mirándonos a los ojos levanta su mano derecha y nos dice: la paz sea con todos vosotros, hermanos en la luz. Ahora quiero que me sintáis en vuestro corazón. Quiero que me imaginéis y que impregnéis vuestra alma del amor que hoy os estoy mandando a todos los presentes, en este momento, ahí donde estéis. Muchos me seguís y me amáis, y me lleváis dentro de vuestro corazón.
Yo solo os pido que me améis menos a mí y que os améis más a vosotros mismos, porque amándoos a vosotros mismos, me encontraréis cada día en cada rincón de vuestra encarnación. Yo estoy con vosotros aquí y os sigo durante todo este viaje, mis niños, mis pequeños. Yo os bendigo uno a uno por vuestras encarnaciones a todos, sin distinción. Sé que muchos dudáis, pero no dudáis de mí, dudáis de vosotros mismos. Sé que muchos tenéis mucha prisa, pero es vuestra inseguridad la que os hace ser impacientes. Yo os pido ahora que no escuchéis mis palabras, sino que sintáis el amor con el que estoy envolviéndoos el corazón y el alma. Estoy aquí, creáis o no creáis, dudéis o no dudéis. Estoy aquí para deciros, seguid adelante, seguid mis pasos, sed mis manos y mis pies. Reconoced todo lo que se ha sanado aquí y ahora, y recordad aquello que ya sois. Recordad aquello que en vuestra vida comienza a ser real. Solo amor. Os he entregado el corazón de la nueva Lemuria. Tenéis la esencia de lo que sois y de lo que habéis sido. Ahora solo os pedimos que seáis nuestras manos y nuestros pies, y que las palabras a partir de hoy no se malgasten, que lleguen lejos. Envolved las palabras con ese amor de vuestro corazón y veréis cómo vuestra vida se obran milagros. Yo reconozco a cada uno de vosotros. Yo beso vuestras manos y vuestros pies. Yo estoy aquí con vosotros siempre, aunque muchas veces no notéis mi presencia. Y desde esa presencia os bendigo a todos. Desde esa presencia honro vuestra valentía al encarnar. Y desde la presencia os emito toda la luz para que podáis manifestar en vuestra encarnación y en vuestro lugar de poder solo amor. Dejad que vuestra alma se manifieste, dejad que vuestro corazón vibre en esta luz y sobre todo, recordad que la alegría y el gozo de vivir son las claves para la ascensión. Sed alegres, disfrutad con todo lo que hagáis. Comenzad ya a andar con paso firme y yo os seguiré. Desde este lugar mágico yo os bendigo, os amo, os he amado y os amaré siempre. Que la luz sea con todos vosotros. No temáis cuando queráis difundir la verdad espiritual y no busquéis las palabras, porque ellas os serán dadas. Así os mantendréis en paz infinita y recordad siempre que tan solo en la fe y en el amor las cosas van haciéndose posibles. Sabeos canales de ese amor. La luz de la verdad es siempre gracia, aunque la debilita la cruz de la ignorancia por la falta de fe y la confianza en vosotros mismos. Sed conscientes de que todo es amor y de que solo hay amor. Y antes de marcharme, recordaros que la humildad no es una actitud, la humildad es un nivel de conciencia, la humildad es un reconocimiento del amor. Y en esa humildad os explico una pequeña fábula que dice: caminaba un día con mi padre, cuando de repente él se detuvo en una curva del camino. Y después de un pequeño silencio me preguntó: además del cantar de los pájaros, hijo mío, ¿escuchas algo más? ¿Alguna cosa más? Agudicé mis oídos y algunos segundos después le respondí: me parece escuchar el ruido de una carreta. Bien, eso es, dijo mi padre. Es una carreta vacía. Entonces le pregunté: ¿cómo sabes que es una carreta vacía si aún no podemos verla, padre? Mi padre me respondió: es muy fácil saber cuándo una carreta está vacía porque causa del ruido que provoca. Cuando más vacía está la carreta, mayor es el ruido que hace.
Me convertí en adulto y hasta hoy, cuando veo a una persona hablando demasiado, interrumpiendo la conversación de todos, siendo inoportuna, arrogante, presumiendo de lo que tiene, sintiéndose omnipotente y tratando de hacer sentir inferior a los demás y a las demás personas, tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciendo: cuando más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los demás descubrirlas. No lo olvides nunca. Solo amor. Y ahora damos las gracias, colocando las manos en nuestro corazón. Y desde esta playa paradisiaca salimos flotando como si fuéramos plumas al viento hacia este lugar, hacia el lugar donde comenzamos este acto de unidad, de solo amor, en nuestro punto de poder, ahí donde estemos. Recordando que el amor es la clave, recordando que el amor es la llave, vamos volviendo a este lugar y nos unimos a todos aquellos que están haciendo lo mismo que nosotros en este momento. Y como homenaje a los hermanos de México y a este bello país, todos juntos, ahí donde estemos, vamos poco a poco a repetir la gran invocación, toda esa gran invocación que va a ir a ese punto de luz, México. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya la luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y luz, y selle la puerta donde sella el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Va por ti, México. Y ahora, dando gracias, vamos poco a poco siendo conscientes del aquí y ahora, y todo el amor que aquí hemos recibido es momento de darlo a tu vida, a tu entorno, a tu encarnación, a tu mundo, cuando quieras y en el momento en que quieras, recordando que el gozo y la alegría son la clave para esta nueva tierra. Vamos poco a poco respirando profundamente y cuando lo sintamos, sin prisa, estaremos preparados para abrir los ojos. Gracias por estar ahí, en cualquier rincón del mundo. Luz, paz y amor. Gracias.